Hello, Paulina. Hello. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paulina? Bien. Excelente. Hola, Mónica, también bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Hello, bienvenida Norma, bienvenida Hola, gracias. Stephanie, hello, hola Verónica, bienvenida Gracias. Verónica. Buenas noches, Denise. Hola, Gracias. hola, buenas noches. Vamos a ver. Estaba viendo algo por ahí. Buenas noches. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente, gracias por estar acá. René, bienvenido, René. Buenas Hello, hello. Buenas noches. Hola Raquel, bienvenida. Hola, gracias. Hello, hello. Ya dentro de poquito iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí nada más tomando un poco la asistencia. Ya dentro de poquito empezamos. Hola Rosemary, bienvenida. Hola, Denis, gracias. Bienvenida, bienvenida. A ver, aquí tenemos a alguien más. Perfecto. Ya los tomé la asistencia por acá, así que ya dentro de poquito iniciamos. Vamos a darle un par de minutitos ahí a nuestros compañeros a que terminen de ingresar. Hello Walter, bienvenido. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Ah, Natalia, bienvenida Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien aquí con ganas de seguir aprendiendo. Excelente. Esa es la actitud. Gracias, gracias por acompañarnos. Hola Saraí, también Buenas. bienvenida. Welcome to the class, bienvenida. Okay. Ya dentro de poquito iniciamos. Aquí nada más. Déjenme corroborar algo por acá. Buenas noches. Hello, hello, good evening.
Bienvenido, bienvenido. Ya vamos a dar inicio. Gracias por acompañarnos, Nelson. All right. Okay, ya está listo entonces. Excellent. All right, people. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá. Okay. Ya estamos en el último día de la semana de aprender inglés. Okay. Y luego terminamos con la cuarta semana, okay, la siguiente semana, okay. Ya estamos en la recta final y creo que hemos ido bastante, bastante bien, okay. Así que los felicito. Bienvenida, Telma. Por ahí la veo. También Nancy, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Hello, José Alfredo, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Hello. Welcome to the class. Okay, excellent. So, como les decía, ya estamos en la recta final. Ahora terminamos con la sección número 4, ¿ok? Y les recuerdo que siempre estoy mandando o reportando notas a Inglés Corporativo los días viernes, ¿ok? Así que tratemos de que la sección 3, perdón, la sección 4 esté finalizada, si no es que ahora, para el día de mañana, ¿ok? De igual manera, si usted no lo logra hacer, ok, no se preocupe, pero acuérdese que todo el trabajo se le va a acumular y la próxima semana vamos a tratar de terminar incluso con el examen el día miércoles, ok. El día miércoles espero darles una así rápidamente en caso hay algún problema, vamos a revisar rápidamente la plataforma y luego el día jueves solo nos quedamos practicando, ok, ya que hayamos visto la plataforma el día miércoles, ok. Literalmente el día miércoles vamos a terminar con todas las temáticas que tenemos del módulo 1 para que solo nos quedemos practicando en varias actividades de speaking, ok, así para practicar ahí nuestra pronunciación, ok, la fluidez y todo, el día jueves, ok, así que no nos perdamos tampoco esa clase ya que nos va a servir de bastante para practicar de manera individual y también con nuestros compañeros, ok. Así que eso es lo que tenemos para el día de ahora, ok, que de hecho el día de ahora vamos a terminar con el tema que vimos el día de ayer, el cual era el present continuous, ¿ok? Antes de pasar esa parte, recuerde que el present continuous lo utilizamos para hacer referencia a lo que estamos realizando en el momento, ¿ok? Acciones que están realizando en el momento. Por lo tanto, tenemos diferentes acciones de las que podemos hablar, ¿ok? Pero en este caso, solo estamos utilizando una de esas acciones, la cual es wearing, ok, wearing, el cual es vistiendo. Así que esa es la que estuvimos practicando el día de ayer y teníamos oraciones afirmativas y negativas, ok. Así que vamos a empezar con siempre utilizando I, ok, nada más para practicar. Y quiero ver si nos acordamos de cuál es el orden correcto para los colores y las prendas de vestir en este tipo de oraciones, ya que lo vimos el día de ayer, right? Entonces, quiero que ahorita me escriba dos oraciones de lo que está vistiendo, ¿ok? Puede ser una afirmativa y una negativa para que practiquemos ambos, ¿ok? De lo que usted está vistiendo, una afirmativa y una negativa, please. Uh-huh. One affirmative sentence and one negative sentence de lo que usted está vistiendo o de lo que no está vistiendo, ¿verdad? Acordémonos de utilizar el color para que practiquemos también esa parte que vimos el día de ayer de los colores, ¿all right? Voy a dar un minutito para esa parte. Two complete sentences, okay, dos oraciones completas, one affirmative and one negative. Nos aseguramos de utilizar la ropa correctamente and the color. Acuérdense qué posición lleva cada uno, okay, lo vimos el día de ayer, así que vamos a practicar nuevamente that part, esa parte. Bienvenido, Miguel Ángel. Ya lo veo por acá. Muchas gracias. Buenas noches. Good evening. Good evening. Welcome to the class. All right. Ok, vamos a ver. Veo que ya están escribiendo un par por ahí, así que voy a darles un par de segunditos más. Y luego empezamos, ¿ok? Recuerde que el verbo, la acción que estamos utilizando es wearing, ¿verdad? Wearing. Y hay que utilizar la estructura que vimos el día de ayer. All right.
One affirmative sentence and one negative sentence. Okay. Let's see. I'm going to start with Rosemary. Let's see, Rosemary. Tell me your sentences, please. I am wearing a black t-shirt. Mm-hmm. I am not wearing blue jeans. Excellent. Okay. Thank you so much. Uh-huh. Thank you. Ahí está utilizando el color perfectamente. Okay, excellent. Let's see. Raquel, tell me one affirmative sentence and one negative sentence. What are you wearing today? I'm wearing pink sandals. Mm-hmm. And I'm not wearing black high heels. Ah, perfect. Thank you. Nice. Good job. Thank you. Let's see, Norma, what are you wearing today, Norma? I am wearing light green jeans. I am not wearing white socks. Excellent. Socks. Uh-huh. Socks. Uh-huh. Perfect. Thank you, Norma. Thank you. Let's see, Natalia. What are you wearing today, Natalia? I'm wearing purple shirt. I'm not wearing a bracelet. Bracelet. Okay, perfect. Uh-huh. Nada más en anterior, acordémonos de también poner el A. A purple shirt, okay? A purple shirt, okay? De ahí todo perfecto. Nice, nice. Thank you. Let's see. Miguel Alexander, what are you wearing today? I am wearing a gray hat and I am not wearing a white shirt. A white shirt. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Walter, what are you wearing today? I am wearing a yellow t-shirt. Mm-hmm. I am not wearing a blue bracelet. A blue bracelet. Okay, excellent. Bracelet. Uh-huh. Bracelet. Nice, nice. And finally, Stephanie, what are you wearing today, Stephanie? I am wearing a black and mustard dress. Mm-hmm. I'm not wearing blue pants. Okay, perfect. Excellent job. Thank you so much. Okay. The second challenge. Two sentences of your family members. Okay. Of your family members. One affirmative sentence and one negative sentence. Okay. Dos de sus familiares. Okay. One affirmative sentence and one negative sentence. Recuerde que cuando hablamos de familiares, podemos utilizar singular o plural, ¿verdad? Como mother, father, brother, sister. O podemos hablar en plural. Por ejemplo, my parents, ¿ok? Mis padres, ¿ok? O my sons, ¿ok? Si tiene hijos, que si tiene varios sería my sons, que serían hijos hombres. And my daughters, si son niñas, ¿ok? Así que trate de combinar a modo que utilice no solo singulares, sino también plurales. Uh-huh. Hagamos dos oraciones por ahí. One affirmative sentence and one negative sentence. Siempre utilizando wearing, ¿ok? Siempre utilizando wearing. Uh-huh. Acordémonos del sujeto o pensemos en el sujeto que está llevando ese familiar, ¿ok? O esos familiares. Y luego le ponemos el verbo to be correcto, ¿verdad? Aparte de eso, vemos el color que vaya bien puesto con la prenda. One affirmative sentence and one negative sentence. Lo bueno es que tenemos a los familiares cerca, así que ahí de reojo los podemos ver, ¿verdad? O por lo menos pensar lo último que nos acordamos que tenían para poder hacer las oraciones. One affirmative sentence and one negative sentence. Using wearing, okay? Wearing. Okay, let's see, Roxana, Melissa. Tell me your sentences, please. My brother is wearing a gray t-shirt and my mother is not wearing a pink blouse.
Excellent. Thank you so much. Nice. Excellent job. Let's see, Monica, tell me your sentences, please. My sister is wearing green shorts. My sister is not wearing black shoes. Black shoes. Okay, excellent. Nada más en la primera sería A, ok, como es solo shirt, tenemos que poner el A, ok, porque es singular, así que, pero lo demás está perfecto, ok, nice. Thank you. Let's see, Nelson, tell me your sentences. My brother is not wearing a light blue shirt. Mm-hmm. My father is wearing a light green shirt. Okay. Okay, nice. Nada más que como es negativo sería it's not, ¿verdad? It's not wearing a green shirt. Okay, nice. Uh-huh. Nice. Thank you. Let's see. Let's see. Sarai, tell me your sentences, please. My sister is wearing a pink t-shirt. Mm-hmm. My sister is not wearing a black dress. A black dress, excellent, thank you. Zaira, tell me your sentences, please. My son is wearing a t-shirt. Mm-hmm. My father is not wearing a black shoes. Okay, okay, shoes, singular or plural? Mm-hmm. Mm. Uh-huh, uh-huh. Tiene razón. My uh-huh. father is not wearing black shoes. Excellent. Okay, nice. Good job. Okay, thank you. Nice. Ahí vimos que se corrigió. Perfecto. José Alfredo, tell me your sentences, please. No lo escuchamos, José. Tiene su micrófono ahí apagado. Uh-huh. Ahí está. Hoy sí. My brother not wearing a green shirt. Mm-hmm. My father wearing a blue shirt. Okay, perfect. Nada más creo que en la primera creo que se le olvidó el verbo to be, que sería el is. Uh-huh. Is. Dije, my brother not wearing uh-huh. a green shirt. Ajá, antes del not by el is, it's not. Ajá. Ah, ok. Ajá, ajá, it's not, ok. De ahí todo perfecto. Excellent, thank you. Let's see, Verónica. What is your family member wearing? Ajá. My sister, she is wearing light green a blouse. Mm-hmm. My brother, he is not wearing white shorts. Ok. En la primera nada más sería a light blue shirt, creo que dijo, ¿verdad? Yes. No, es light green, ah, verde okay. claro. Ah, okay. Light green a blouse. Ah, ok, entonces el A se pone antes del color. A light green ah, blouse. Okay. Ajá. A light green a blouse. Uh-huh. Ok, gracias. No problem. Excelente, thank you. Let's see, René, tell me your sentences. Dígame sus oraciones. Yo. Uh-huh. Yes. Con el verbo wearing. Yes. Uh-huh. Uno negativo y uno. Una afirmativa y una negativa, ajá, de los familiares. Sí. Uh-huh. No sé si mencionar my mom. Sí, ahí como usted prefiera. Uh-huh. My mom is not wearing. Uh-huh. Pink shirt. Okay. Uh-huh. ¿Y la segunda? My mother is wearing a gray shirt. A gray shirt. Okay. Nice. Nada más en la primera creo que dijo, ¿cuál fue el objeto que dijo en la primera? ¿Y el color? Shirt. Green. Ah, pink. Ahí. Ah, pink. Ah, okay. Ah, ahí sería a green shirt. Ajá. Uh-huh. A green shirt. Ahí creo que se le olvidó el A cuando me dijo la oración. A pink, ajá. Pink es. Ajá, pink. Ajá. A pink
shirt. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Thank you. Let's see, Paulina, tell me your sentences. My sister wearing a blue jeans. Mm-hmm. My mother is not wearing black sweater. Sweater. Sweater, dijo. Sweater. Yes, no. Sí, sweater. Ah, okay, sweater. Okay. Entonces ahí sería a black sweater. Ajá, creo que se le olvidó el a. Black ajá. Sweater. Ajá. Okay. Uh-huh. Nice, nice. Thank you. Let's see, ¿quién me falta? ¿Quién no ha participado? A ver, Thelma ya me lo dijo, ¿verdad? ¿No? No, ok, tell me your sentences, Thelma. My brother is wearing a black t-shirt. My mm-hmm. mother is not wearing a beige blouse. A beige blouse, ok, perfect, thank you. And, quiero ver, Miguel Ángel, are you there? Bueno, perdón que no tengo energía en la casa. Ah, ok, este, ok. No problem. My wife uh-huh. is wearing a blouse beige. Uh-huh. My sister is not. Creo que será por internet. Por ahí. Se quedó a medias. Ok. All right. Cuando se reconecte, le vuelvo a pedir la oración. Ok. All right. Thank you, everybody. Ok, nice. Creo que ahora sí ya les pregunté todo, ¿verdad? ¿O alguien se me quedó? Ah, Rolando. Rolando. Welcome, Rolando. Bienvenido. Estamos haciendo oraciones, Rolando, de utilizando wearing, pero con un familiar. No sé si quisiera hacer por lo menos una. Lo que pasa es que estoy abriendo los archivos del internet. Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Perdón. No, perdón. No se preocupe. Uh-huh. Falto yo. Ah, ok, Nancy, dale. Ajá, uh-huh. No problem. My mom is wearing a blue t-shirt. Uh-huh. My sister is not wearing earrings. She's not wearing earrings. Earrings, ajá, earrings. En ese earrings. Caso, como está en plural, no ponemos a, ajá. Ahí solo va sin nada, porque como es plural, no se le pone. Si fuese singular, sí, ahí sí, pero como earrings son dos, ajá. En uh-huh. ese caso, no se pone esa parte. Uh-huh. De ahí todo bien, excelente. Uh-huh. Una pregunta. Dígame, ajá. Por ser una palabra que inicia con vocal, no iría uh-huh. a. En ese caso, igual, como si va en plural, no importa que empiece con vocal o no, pero si empieza y si es singular, ahí sí tenemos como, así como en esas, si se fija, estamos hablando de shirt, es singular, entonces solo es un objeto, entonces decimos A para decir uno, ajá, una camisa gris, ajá, a gray shirt, ahí sí lo ponemos. Pero cuando es earrings en plural, ahí sí no lo ponemos, porque es como que digamos un aritos, ajá, un aritos. Entonces, uh-huh. No tiene sentido. Ajá. En este caso sí lo puse porque era nada más un arito, ahí sí. No le puse uh-huh. la S, ajá. Era nada más un arito el que uh-huh. la persona estaba utilizando, no eran los dos. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Pero cuando es earrings, así en plural, ahí no ponemos eso. Ajá. Uh-huh. Ahí no lo ponemos. Gracias. All right, no problem. Okay, people, excellent. Eso es lo que vimos prácticamente el día de ayer. Okay, affirmative sentences. Vimos la parte de la action que sería wearing, que estamos utilizando. Y luego vimos el complemento, ¿verdad? Que ahí vimos que podíamos poner prendas y que le podíamos poner color a la prenda. Nada más que el orden es siempre ponerlo antes de la prenda. Okay, siempre antes de la prenda. Porque así es como va el orden de los adjetivos en inglés, ¿ok? Más adelante, cuando aprendamos otros adjetivos, vamos a poder hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a poder hacer lo mismo. Luego vimos las negativas, que de igual manera solo les ponemos not, ¿verdad? Solo le ponemos not. Entonces, solo nos va quedando aprender las yes, no questions, ¿ok? Las cuales serían las que vamos a practicar ahora también en grupitos pequeños, ¿ok? Entonces, la estructura es muy, muy simple, ¿ok?
acá tenemos ya un par de preguntas, pero primero vamos a ver la estructura, ¿ok? Primero necesito el verb to be, que de igual manera ya sabemos que va a ser dependiendo el sujeto que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Luego ponemos wearing, que sería el action que estamos utilizando en esta estructura. Y finalmente el complement, ¿verdad? El complement, que puede ser una prenda, incluyendo el color, ¿ok? Así que vamos a empezar con el primer verbo to be, que sería am, ¿ok? El cual utilizamos para el sujeto I, ¿ok? Luego ponemos wearing y luego el complemento, ¿ok? Am I wearing, vamos a ponerle an orange shirt, ¿ok? Igual que en el ejemplo que teníamos anteriormente, am I wearing an orange shirt, ¿ok? Si se fija, es la misma estructura, ¿ok? Como una oración, es como que diga, I am wearing an orange shirt, ¿ok? Nada más que cambiamos los primeros dos elementos, ¿ok? Y le ponemos signo de pregunta al final. Luego tenemos is. Ajá. ¿Cuáles son los sujetos que puedo utilizar con is? She. He, she, and it. Ok, excellent. Vamos a hacer una con he. Is he wearing... Ajá. ¿Qué complemento le ponemos? Is he wearing... Is he wearing... A black jacket. A black jacket. Ok, excellent. Ok. Is he wearing a black jacket? Ok, ahí tenemos otra pregunta. Y finalmente, el último verbo to be que tenemos es utilizando are. Ok, el cual lo utilizamos para ¿qué sujetos? You, we, and they. Excellent. Ok, you, we, and they. Disculpe. Vamos a ponerle are we wearing glasses? Ok. Are we wearing glasses? Estamos vistiendo lentes, ¿ok? Are we wearing glasses? Igual, podemos ponerle el color por aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle red glasses, ¿ok? Red glasses. ¿Ok? Are we wearing red glasses? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Hacer la pregunta es muy fácil. Ahora se preguntarán, ¿cómo respondo esas preguntas? Ahora, ¿se acuerda cuando vimos el verbo to be? Si les hacía la pregunta, por ejemplo, are you a doctor? Si le hago la pregunta personal, are you a doctor? ¿Cómo me respondía? Uh-huh. Yes, I am. Uh-huh. Yes, I am or no, I am not, ¿verdad? Dependiendo si su profesión es doctor o no. Si le decía, por ejemplo, is your mother in the office? Uh-huh. Yes, she is. No, she isn't. Perfect. Okay. Are we in an academy? Uh-huh. Yes, we are. Uh-huh. Yes, we are. No, we aren't. ¿Verdad? Entonces, todo va a depender. En aquel entonces dependía del verbo to be, ¿verdad? Si nos hacían la pregunta con are, como que teníamos que responder con are. A no ser que sea are you, ¿verdad? Cuando es una pregunta directa. Ahí decíamos, yes, I am, or no, I am not. Y si nos preguntaban de un familiar, ya sea con is, pues respondíamos con is, ¿verdad? Era muy fácil en aquel entonces. Con esta estructura va a ser igual, ¿ok? Porque lo que tenemos que tomar en cuenta es únicamente el verbo y el sujeto. La acción no la mencionamos en la respuesta, ¿ok? Entonces, la respuesta corta va a ser similar a como cuando estuvimos estudiando las yes, no questions, ¿ok? Así que va a ser muy, muy similar. Y va a ver que no nos va a costar para nada, ¿ok? Vamos a ver esa parte. Por ejemplo, si le digo, is your brother wearing glasses? Uh-huh. Is your brother wearing glasses? Claudia nunca dijo que... Vamos a poner yes. ¿Cómo sería el sujeto de your brother? He. Y el verbo que estamos utilizando sería... Is, ¿verdad? Is. Entonces, así de simple, puedo responder la pregunta, ¿ok? Así de simple, porque uno es una yes, no question, ¿ok? Así que las únicas dos opciones son yes or no, ¿ok? Very simple, ¿verdad? Very simple. Y para la manera negativa, tengo dos alternativas. Quiero ver, sí, tengo tres alternativas, ¿ok? La primera sería ponerlo completo. No. He's not, ¿ok? ¿Verdad? Que sería
el mismo sujeto, el verbo, nada más que con not. La otra opción sería no, he's not, ¿ok? Estoy contractando el sujeto con el verbo. Y la tercera sería no, he isn't, ¿ok? Así que para la manera negativa tengo tres formas en las cuales puedo responder. ¿Cuál uso? Pues la que usted prefiera, ¿ok? La que usted prefiera. Ahora, para el he is, en la forma afirmativa, no lo podemos contractar, ¿ok? No podemos decir yes, he's, ¿ok? Yes, he's, eso no se puede, ¿ok? Ahí sí tenemos que decirlo completo. Yes, he is, ¿ok? Yes, he is. Ya para la negativa, sí tenemos tres opciones y usted utiliza la que mejor le parezca, ¿ok? Así que si se fija, es muy simple, estamos utilizando las mismas respuestas que utilizábamos para cuando le decíamos, por ejemplo, is your brother a police officer? Yes, he is. No, he is not. Ok, es la misma respuesta. Nada más que ahora lo estamos utilizando con otro tense, ok, que sería el ing, que sería el para utilizar con actions, pero esta action en realidad no la utilizamos en la respuesta. Ok, ahora hay personas que me podrán decir, teacher, puedo decir yes, he's wearing glasses. O no, he isn't wearing glasses. Puedo responder así, teacher. Sí se puede, ¿ok? Esas serían otras alternativas que tenemos para responder utilizando lo que nos da en la oración, ¿ok? Sin embargo, en el ejercicio que tenemos en la plataforma, estas dos últimas que acabo de escribir no se las va a aceptar, ¿ok? Entonces, por eso no se las menciono. Solo se las voy a mencionar aquí, para que vea que también tenemos esa posibilidad, ¿ok? Que sí podemos utilizar los elementos de la pregunta, ¿ok? Para responder, pero ahorita vamos a practicar con respuestas cortas, ¿ok? No, que también se puede de esta manera, ¿ok? Se puede de estas dos, como si fuese una oración, ¿ok? No hay ningún problema, pero en ese caso nos vamos a quedar con las respuestas cortas, ¿ok? Ya que son las que nos está pidiendo el ejercicio, que vamos a hacer ya dentro de poquito, ¿ok? Otro elemento muy importante a tomar en cuenta. Dígame. Ajá. Tengo una consulta. Fíjense que en ese ejercicio del 4.14, uh-huh, en la primera pregunta, uh-huh, a mí no me toma esa respuesta, yes, he is, donde le dice, is Bruce wearing a light green jacket? Uh-huh. No me toma esa respuesta. Va, aquí eso es lo que le iba a mencionar ahorita, que en la plataforma le va a dar tres tipos de opciones para que usted pueda responder, pero no son tres tipos de escritura diferentes, sino que respetando las reglas que le voy a explicar ahorita, ¿ok? Lo primero sería que normalmente nosotros utilizamos una mayúscula, ¿verdad? Que es la primera letra mayúscula. Eso sería lo más ideal. Sin embargo, si usted escribe en la plataforma así, bueno, aquí me lo está cambiando Google, ok, no me permite, bueno, quiero ver, ahí está, uh-huh, ahí lo pongo en pequeño, ok, y lo puedo poner así, ok, si lo pongo así, puede hacer que la plataforma también me lo reconozca. Otro punto también, el cual muchas personas no respetan, pero yo les sugiero que lo respete, ok, para irse acostumbrando a todo ese tipo de puntuación en inglés, ok, sería no poner ni el punto ni la coma, ¿ok? Y solo ponerlo así, ¿ok? Ya sea con mayúscula o con minúscula, únicamente el yes, ¿ok? Es decir, la primer letra, ¿verdad? La primera letra. La plataforma se lo puede hacer que se lo acepte así también, ¿ok? Ya sea sin ninguna coma y sin punto, ¿ok? Pero si usted le puso una coma, asegúrese que le ponga el punto, ¿ok? Porque si solo le pone la coma y no le puso el punto, esa opción de respuesta no está entre las respuestas válidas, ¿ok? Entonces, o pone todo o no pone nada, ¿ok? Ahí como usted prefiera. Pero mi recomendación es... Uh-huh, uh-huh. Entonces, mi recomendación sería, por favor, tratar de seguir las reglas, ¿verdad? Porque así se va acostumbrando a los signos de puntuación, ¿ok? A poner siempre mayúsculas al inicio de la oración, ¿ok? O al inicio de una respuesta, así como en este caso, ¿ok? Así que lo más óptimo sería que usted lo haga así, ¿ok? La Y mayúscula, después de Y es poner coma y al final poner punto. ¿Ok?
porque así se va acostumbrando, créanme que se va acostumbrando a respetar todos esos signos de puntuación, porque más adelante en otros niveles más avanzados, eso es esencial, ¿ok? Es esencial, con algunos temas es esencial respetar los signos de puntuación. Entonces yo le recomendaría, ¿ok? Pero desde mi perspectiva de Teacher Dennis, que sí lo respete, ¿ok? Que respete la mayúscula, la coma y el punto. Pero si usted no quiere respetar nada y lo quiere hacer rápido, lo puede hacer así, ¿ok? No poniendo ni mayúscula, ni coma, ni punto, ¿ok? Que probablemente también se lo vaya a aceptar. Lo mismo va a pasar con los negativos, ¿ok? Nada más que si utiliza isn't, sí asegúrese que está poniendo el apóstrofe correcto, ¿verdad? Que puede hacer que eso sea otro problema, que ya creo que algunos tuvieron por ahí que vieron que la apóstrofe era diferente, que poníamos ahí una tilde, ¿ok? Así sí, que ajá, es de tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Entonces, así como ya les pasó, para que vean que la estructura está correcta, ¿verdad? Y si estuviéramos haciendo un examen así escrito y usted me lo escribe, aunque sea así acostada la apóstrofe, yo se la doy como buena porque yo sé que está escribiendo una apóstrofe, ¿verdad? Pero que así, aquí sabe que con cuestiones de plataforma, más que todo con escritura, debemos ser bien exactos en esa parte, ¿ok? Ahorita creo que la plataforma le está dando bastantes opciones para que usted intente, pero más adelante va a ser un poco más riguroso, ¿ok? Así que, una vez más, mi recomendación es que respetemos las comas, los puntos y los signos y las letras mayúsculas, ¿ok? Pero, teacher, dígame. Por ejemplo, ahorita lo acabo de hacer y ya me lo tomó, fíjese. Yo lo había puesto en minúscula y me lo aceptó en mayúscula. Ah, ok. Con perfecto. La coma y el punto. Ah, ok, perfecto. Ajá. Eso era. Así es. Gracias. Entonces, no se preocupe, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Para acostumbrarse a hacerlo de esa manera, porque en ese ejercicio y probablemente en el examen vuelva a haber un ejercicio similar y se va a tener que acordar ese detalle, ¿verdad? Ah, tengo que poner siempre mayúscula al inicio, respetar la coma y respetar el punto, ¿verdad? Para evitar cualquier problemita. Dennis, una consulta, pero en ese ejercicio 4.14, todos son is. No tienen otro verbo, todos son is Bruce, is Nike, is Beat, is John. Y así ahí, es. O sea, ¿cómo sí se va a contestar? No, o sea, tiene que ver la imagen, porque hay unos que van a ser negativas y otros van a ser afirmativas. Ajá. Pero ¿y cómo se contesta en positivo el is e? Porque ahorita solo nos ha puesto el is your, el I am e y el is e y el are we. ¿Cómo se contestan? Lo voy explicando, ahorita solo les enseño este ejemplo, pero tengo más ahí, no se preocupe. Ah, vale, perdón, gracias. Ok, excelente. All right, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, are we wearing sandals? Ok, are we wearing sandals? Nuevamente tenemos que ver cuál es el sujeto, ok, y utilizamos el verbo correspondiente al sujeto, ¿verdad? Así que le voy a preguntar a alguien por acá que me ayude, porque creo que es bastante fácil identificarlo, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a alguien acá que me ayude. Vamos a ver. Natalia. ¿Qué cree Natalia? ¿Cómo sería la manera afirmativa? Are we wearing sandals? Yes, we are. Yes, we are. ¿Y cómo sería la negativa, Natalia? Yes, we are not. No, we are not. No, we are not. No, don't worry. Okay. Yeah. No, we are not. Ajá. Eso sería la primera, ¿verdad? Con todos los elementos separados. La segunda sería igual contractando, ¿verdad? El we con el are, que sería así. No, we are not. O, ¿cómo era la manera contractada de are con not? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Lo vimos ayer? Aren't. No, we aren't. No, we aren't, ¿ok? Entonces ahí tenemos las tres opciones, ¿ok? Tenemos las tres opciones. Podemos ponerlo de manera completa. Si no nos lo agarra así, pues ponemos contractado más de alguna cosa, ¿ok? O nos fijamos en la puntuación, ¿verdad? Que podría ser ese otro detallito ahí que nos esté fallando. Vamos a ver. Ahora tengo esta pregunta. Are you wearing pants? Are you wearing pants? Vamos a ver. Are you wearing pants? Le voy a preguntar a Walter. Are you wearing pants? Sería yes. Yes, we are.
E imagínense que se lo estoy diciendo así directamente. Are you wearing pants? Yes. Es una pregunta personal. Entonces, ¿cómo lo responde usted desde su punto de vista? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Ok. Yes, I am. ¿Verdad? En ese caso, como es personal, se vale cambiar el sujeto y el complemento, ¿verdad? Porque es como que usted da su opinión. Sí, sí lo estoy o no, ¿verdad? No, yo no. Y okay. En este caso, la I am también se puede contractar o solo es... En afirmativo no se puede contractar ninguno. Ajá. En afirmativo no. Pero okay. En negativo sí tenemos las dos opciones. Ajá. Vamos a ver las negativas. ¿Cómo serían? No. Not. Ajá. No, I am. Ajá. Not. No, I am not. Ok. Y la segunda sería contractar el sujeto con el verbo. ¿Cómo sería la manera contractada del sujeto con el verbo? Not. Ajá. Not. Not. Ajá. Not. Excellent. Okay. Ajá. No, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay. Entonces, estas son las únicas dos que tenemos porque no podemos contractar el am con el not. Okay. O sea, no es como okay. Is and the aren't, ¿verdad? Que is podemos hacerlo, pero en este caso no podemos decir amnent. Amnent. Ajá, eso, sí. Ajá, eso no se puede. Okay. Eso no se puede. Okay. Entonces, ahí solo tenemos esas dos opciones. Okay. Pero igual, si se fijan, la pregunta es con you. Y la respuesta es con am, ¿verdad? Porque es una pregunta personal, ¿ok? A no ser que yo me le quede viendo a un gran grupo, ¿verdad? Hey, people, are you wearing pants? ¿Ok? ¿Están usando pantalones todos ustedes? ¿Ok? Y ahí me dicen, yes, we are. ¿Ok? Sí, sí, nosotros sí, ¿ok? Pero ahí va a depender en qué momento lo diga y cómo lo diga, ¿verdad? Pero si es directamente a usted, are you wearing pants? ¿Ok? Yes, I am. Or, no, no, I am not. ¿Ok? Entonces, ahí es una pregunta personal. Es una pregunta personal. Ahora me va a decir solamente yes or no, dependiendo si aplica para su familia o para la persona que de la que le esté preguntando, ¿ok? No me va a decir las dos opciones, sino que la que se aplique para su familiar, ¿ok? Por ejemplo, si le hago esa pregunta, va a ser aplicado a su mamá, ¿ok? Así que usted me va a decir yes or no, ¿ok? Solo voy a escribir una de esas opciones. Vamos a ver. Norma. ¿Vive con su mamá, Norma? No, no tengo. Ah, no tiene, ok. Vamos a cambiarlo por daughter, hija. Tampoco. Papá. ¿Sister? Sí, tengo hermana. Ok. Vamos a cambiarlo por sister. ¿Is your sister wearing jeans? No, she's not. Excellent. No, she's not. Ok. Excellent. Uh-huh. Vamos a ver. Thank you. Vamos con Nelson. Do you live with your mom? ¿Vive con su mamá? Yes. Okay. Is your mother wearing jeans? Yes, he is. He or she? Uh-huh. Yes, she is. Yes, she is. Perfect. Okay. Yes, she is. Entonces ahí depende. La respuesta de cada uno va a ser diferente, ¿verdad? En el caso de Norma me dijo no, she is not or no, she isn't. Y Nelson me dijo, yes, she is. Okay, así que ahí la pregunta, como he dicho, la respuesta va a ser personal desde el punto de vista de cada uno. Aquí tengo otra pregunta. Are you wearing pajamas? Are you wearing pajamas? Uh-huh. Are you wearing pajamas? Let's see. Thelma, are you wearing pajamas, Thelma? Yes, I am. Ah, ready to go to... Ready to go to bed. Nice. Okay. Let's see. Miguel Alexander, are you wearing pajamas? No, I am not. No, I am not. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Who else? Rosemary, are you wearing pajamas? Not. I am not. No, I am not. Okay. Nancy, are you wearing pajamas? No, I am not. No, I am not. Okay, excellent. Okay, nice. Okay, entonces así es como fácilmente tenemos las preguntas, ¿verdad? Ahí nada más el sujeto vemos y vemos si le aplicamos a, ya sea he or she, okay, o si es una pregunta personal, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos que ver de acuerdo a lo que se nos está preguntando. Así que ahora vamos a ver el ejercicio 4.14. Acá tenemos a cinco personas, okay.
Tenemos a Beth, que sería la chica de morado. A Nick, el chico de anaranjado. Anita, la de azul. John, el chico de pantalones negros. Y Bruce, que tiene aquí una chaqueta bien elegante. ¿Okay? Así que acá tenemos 5 preguntas, las cuales son para cada persona, ¿verdad? Ahí únicamente tenemos que, por ejemplo, Bruce. ¿Qué sería Bruce? I, he, she, it. ¿Qué sería Bruce? Sí, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la respuesta va a ser con he, ¿ok? La respuesta va a ser con he. Igual con Nick, sabemos que es un chico, así que la respuesta tendría que ser con he. Beth. ¿Quién es Beth? ¿Chico o chica? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, la pregunta tendría que ser con she, ¿verdad? Y si se fija, todos empiezan con is, así que ya sabe que al final ya va a llevar ya sea is o is not, ¿ok? Si es negativa, ¿verdad? O isn't, si lo quiere contractar, ¿ok? Pero sí, es prácticamente esta misma respuesta, ¿ok? Aquí vimos con he, puede ser lo mismo con she, ¿ok? Así como en este caso que alguien me dijo, no, she isn't, ¿ok? Es lo mismo, ¿verdad? Nada más tendríamos que respetar esa estructura, ¿ok? De la respuesta corta. La respuesta corta. All right. Now, we're going pregunta. To... Dígame. En este caso, no se puede poner his. No, no, he's not. En a corta, ¿sí? Ajá. Si es negativa, no, ejemplo, sí. Si es negativa, en sí. En el caso de la última oración que puso de ejemplo. Perdón. Por ejemplo, la de sister o la de pajamas. En la de sister, por ejemplo, no podría ser no, hair's not. El problema es que hair es para posesivo. Y acá no estamos diciendo que ella posea los jeans, sino que sí los está usando. Entonces, ahí es un tema totalmente diferente. Pero aquí se puede decir afirmativo o negativo. Es decir, que puede ir así. Yes, she is. Uh-huh. Ahí sí. Por ejemplo, uh-huh. En ese caso no se podría poner hair. Yes. No. Hair. No, no, el hair siempre va como unido a algo. Por ejemplo, her name, her cell phone. Pero si solo ponemos hair, no se puede. Ajá. Uh-huh. Sí, ahí no lo podemos utilizar. Uh-huh. Yes. Yeah, no problem. Okay. All right. Para finalizar entonces, vamos a hacer un par de preguntas. Okay. Van a ser similares a las que yo hice. Okay. Aquí les pregunté preguntas personales. Mejor dicho, les hice preguntas personales. Y también les hice preguntas de sus familiares. Okay. Así que quiero que escriba. Aquí tengo 4, pero quiero que escriba. Sí, 4 preguntas nada más. Okay. 2 que sean personales y 2 que sean para un familiar, ¿ok? De sus compañeros, ¿ok? Por ejemplo, mis dos primeras preguntas son, ¿Are you wearing green shorts? Y la segunda, ¿Are you wearing a blouse? Esas son personales, ¿ok? Y las otras 2 que escribí son, ¿Is your mother wearing a dress? ¿Is your son wearing pajamas? ¿Ok? Así que las primeras 2 tienen que ser personales utilizando are you wearing y las últimas 2 tienen que ser de un familiar, ¿ok? Ya sea your son, your father, your daughter, your sister, your brother, ¿ok? Y siempre utilizando wearing. Uh-huh. Puede poner solamente puedes simplemente poner la pieza de la ropa, ¿ok? O puede ponerle un color, así como hice yo en la primera, ¿ok? Sin embargo, para no confundirnos, no utilice el color siquiera, ¿ok? Pero si lo utiliza, mucho que mejor. Uh-huh. Only 4 questions, ¿ok? Solamente 4 preguntas. Y luego se las vamos a hacer a nuestros compañeros, ¿ok? Only 4 questions. 2 personales y 2 para 2 familiares. Are you, y luego is your father, is your brother, is your sister, is your husband, is your wife, okay, esposo y esposa, okay, husband, se lo voy a escribir aquí por si lo quieren hacer alguna con
esposo, husband, y wife, que sería esposa. Por si quieren preguntarle a alguien casado por ahí, o casada. Two personal questions. Y dos para dos familiares. Ok. Recuerde que cuando le hagan una pregunta personal, la respuesta va a ser yes, I am, o no, I am not, ¿verdad? Very simple. Si le hacen una pregunta con are you, solo con you. Pero si ya le dicen your mother, your father, your brother or your sister, tiene que pensar si va a responder con he o con she, ¿ok? Así que hay que poner atención a la pregunta que nos hagan. Uh-huh. All right. Voy a hacer una práctica rapidito aquí con esas cuatro preguntas que tengo, ¿ok? Voy a empezar con, quiero ver, give me a second. Let's see, Mónica, are you wearing green shorts, Mónica? Are you wearing green shorts? No, I am not. No, I am not, okay, excellent. Zaira, are you wearing a blouse? Yes, I am. Excellent, yes, I am, okay. Wearing, yes, I am wearing. No, solo yes I am, ok, es una respuesta corta. No, solo yes I am. Ajá, así de simple. Ajá, yes I am. Ajá. Quiero ver. Telma, is your mother wearing a dress? No, she is not. Ok, perfect. And finally, Verónica, ¿tiene hijos? Hijo. Varón. Sí, tengo uno. Okay, is your son wearing pajamas? He is not. No, he is not. Uh-huh. Ah, not, no, he is not. Excellent, okay. No, no he is not. Okay, excellent. No, así que esas son las reglas, okay. Regla número uno, decir el nombre de la persona, okay, a quien le vamos a preguntar. Así como yo hice, okay. Le anunciamos a la persona, okay, a usted le voy a preguntar, okay. Y, permítame. Okay, y la segunda es que tenemos que decir la pregunta, ok, y la respondemos con una respuesta corta. No nos olvidemos de decir yes, o no nos olvidemos de decir no, ok, y luego damos el complemento correcto dependiendo el tipo de pregunta que nos están haciendo, ok. Así que vamos a trabajar en grupitos. Ahora creo que los grupos se van a activar automáticamente, así que ya no les va a aparecer ahí una notificación, sino que creo que automáticamente los va a mover, ¿ok? Así que espero que funcione. Ok. All right. Así que nos vamos a los grupos pequeños. Recuerde, usted decide a quién le hace la pregunta, ¿ok? Siempre es bueno, mejor decirle primero el nombre a la persona a quien le va a preguntar y luego hacemos las preguntas, ¿ok? Si entro por ahí al grupito, me hace la pregunta, me hacen una pregunta, no, no tengan pena, ¿ok? Así que aquí vamos. Espero que aparezcan en sus grupos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, permítanme. Ahí está. Yes, okay. Tiene hermanos, ¿verdad? Sí. 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 Is your brother wearing a black cap? Oh, he is not. Excellent. Uh-huh. No, he is not. Uh-huh. Is your cousin wearing a green belt? Ayúdame. ¿Usa cincho verde? Sí, repíteme. Is your cousin wearing a green belt? Yes, he is. Excellent. Uh-huh. Nice. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a ver, José o Nelson. Si quiere, Nelson le hace una pregunta a Norma, una a José y una a Miguel. Y una a mí. Señor. Teacher, are you wearing a blue jacket? No, I am not. José. Is your brother wearing
black shoes? No, no, he is not. Excellent. Miguel, is your father wearing a gray socks? No, he is not. Excellent. Norma. Anna, are you wearing earrings? Yes, I am. Excellent. Okay, excellent. Thank you. All right, continuemos entonces. Voy a ver cómo van los demás grupos. Nice. Pink short. No, I am not. Okay, any question for me? Hey, sure. Yes. Is your mother wearing a pink shirt? No, she's not. No, she's not. ¿No sabes por ahí? Hágame una pregunta a mí. Are you wearing a green shirt? No, I am not. I am not wearing a green shirt. Thelma, ask me a question. Are you wearing black shoes? Black shoes? No, I am not. Se me olvidó qué color era. Lo volteé a ver. let's see, Lenny. Hi, Lenny. ¿Está por ahí? Sí. Okay, había una pregunta, Lenny. Are you wearing a gray pant? Are you wearing white pants? White pants. No, I am not. Okay. I'm not wearing white pants. ¿Ya terminaron todos de hacer sus preguntas? No. No. Si hacen falta, sigan y tenemos un par de minutitos más para practicar. Glass, glass. Pero glass solo son. Yes, I am. Teacher, are you wearing that the shears orange? Orange shears. Así es, ¿verdad? Excellent. Orange shears. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is your brother wearing is your brother wearing a shears? Shirt? Yes, he is. Yes, he is. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera hacer una pregunta? Yo. Okay, are you wearing black shoes? No, I am not. No, I am not. Are you wearing glass? Glasses. Yes, I am. Estábamos hablando que glasses como que es los lentes, o solo lentes o lentes oscuros. Glasses es solo lentes. Sunglasses son lentes oscuros. Perfecto. Okay. Así es. All right. Natalia, no sé si me quiere hacer otra pregunta antes de irnos. Sí. Are you wearing sandals? Yes, I am. Yes, I am. I'm wearing sandals. Okay. Excellent, people. Vamos a regresar al grupo principal. Bienvenidos de regreso. Thank you so much. Okay. Felicidades. Creo que andamos bastante bien con las preguntas, okay, con las respuestas. Siempre ahí se nos va un A, okay, y eso es normal, okay, que no se preocupen. Siempre nos confundimos con el he, con el she también, no se preocupen, que es normal, okay. Recuerden que estamos aprendiendo y entre más practicamos, evitamos ese tipo de errores, ¿verdad? Al final lo que importa es que nos comuniquemos y creo que estamos haciendo un buen trabajo, okay. Así que felicidades. Recuerde por favor que la sección número 4 debe estar finalizada para el día de mañana. Mañana mando en la noche, más o menos ahí tipo 10 de la noche, envío notas a inglés corporativo, así que tratemos de que esa parte esté finalizada. Y durante el fin de semana mi recomendación sería avanzar en la sección número 5, ¿ok?
y tratar de hacer ahí un par de ejercicios del examen, ¿ok? Estoy casi seguro que lo que acabamos de ver en esta semana lo va a volver a encontrar en el examen. Así que ahí pueden andar explorando el examen para hacer las partes que ya vimos de esta sección número 4, ¿ok? Así que felicidades nuevamente, ¿ok? Gracias a todos por estar acá. Nada más déjenme corroborar acá las personas que tal vez ya vinieron y se me olvidó tomarles asistencia. Michelle, Misael, Rolando, ahí está, ¿verdad? Rolando, bienvenido. Bueno, ya casi nos vamos, ¿verdad? Romney, Roxana Elizabeth. Tuve problemas con mi máquina. Sí, 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 no se preocupe, pero ahí veo que ahí estuvimos. Uh-huh. Quiero ver, Ruth Saraí, no estaba. Zaira, ahí estaba, ¿verdad? Presente. Sandra, Silvia, Lenny, ahí también estaba Lenny. Uh-huh. Y Wendy, ok, perfecto. Así que feliz fin de semana a todos. Recuerden, nos vemos el día lunes, ok, nos vemos el día lunes. Disfruten su fin de semana y have a good night, ok, bye bye. Gracias. Bye. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.